Hola, molt bona vesprada, assistent de nou, un dia més en el test de magazine a Telesafor. Avui anem a parlar, a centrar en el programa d'avui, eh, en un col·lectiu de professionals que eh, continuen patint, podríem dir, una discriminació en les condicions de treball i, sobretot, a l'hora, per exemple, de quedar-se sense treball, quins són els drets que tenen. Suposo que hauran adivinat que parlem dels autònoms. Algunes frases... que reflectisen la lluvia de este colectivo de profesionales. No somos máquinas recaudatorias al servicio de las administraciones. Los autónomos decimos, basta ya, no cierres, España no cierra, lucha, somos autónomos, somos trabajadores. i és que el pròxim dia 27 de juny hi ha convocada una manifestació a la ciutat de València que durà fins allí a autònoms d'ací, de, sí, de la nostra comarca, de Gandia i de la resta de localitats. I nosaltres volem reflectir, mostrar esa preocupació, aquesta ja indignació, podríem dir, eh, per aquesta falta de drets reconeguts per autònoms. I ho fem amb la persona que ja ens acompanya. Ella és Caro Sierra, autònoma empresària de 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 Gandia. Caro, tardes Hola, tardes Dani. Bueno, comentàbamos. El pròxim 27 de juny, manifestació en València, autònoms, basta ja. Eh, Coméntanos, porque estamos hablando de un problema, de una indignación que se arrastra desde hace ya mucho tiempo. Eh, pedís una serie de derechos, eh, que se reconozca como trabajadores, como profesionales, mucho tiempo ya luchando. ¿Cómo se ha gestionado esa indignación que ha derivado en, uh, en esa manifestación? Porque estamos hablando, tú formas parte de una plataforma de autónomos de toda España. Pues sí, Dani, al final ya los autónomos, pues como todos sabemos, eh, siempre estamos peleando, no tenemos ningún tipo de derecho y todo esto nace pues bueno, a través de una persona que se llama Oscar en Cádiz y, a, y varios compañeros suyos que ya el día 21 de mayo de, de este mismo año hicieron la primera manifestación con, que fue a través de una, de una caravana con, con vehículos y a través de ahí empezaron a mover ciertos grupos de WhatsApp a nivel nacional donde íbamos entrándonos autónomos, autónomos manifestando todas nuestras quejas, eh, la situación de la pandemia que todos todos conocemos que ha sido muy complicada y solicitamos pues hacer una manifestación el día 27 de junio en todas las capitales de provincia. Uh -huh. Es algo histórico. Por fin, eh, hace más de 40 años los autónomos nos vamos a unir y uh -huh. ahora es ahora o nunca. Se nos tiene que oír, Dani. Uh -huh. Se nos tiene que oír. Estamos hablando del día 27 dentro de dos sábados en Valencia y decimos, ¿hay participación? La, ¿La comarca de Safol va a estar más que representada ¿no?... en esa manifestación? Esperemos que sí, que por favor esto llegue a todos todos los autónomos que somos muchísimos, tanto en Gandía como en la comarca de la Safor y que seamos un buen grupo en representación para, para allí. Nosotros siempre lo hemos dicho que no queremos entrar en política, somos completamente apolíticos, pero sí manifestamos de que de alguna manera nos tienen completamente abandonados de la mano de Dios el gobierno actual, el pasado y si no tomamos medidas, Dani, el del futuro también. Tenemos que decir, basta ya somos autónomos, somos trabajadores y reivindicamos unos derechos que necesitamos y que nos merecemos. Ahora iremos a esos derechos esas reivindicaciones de derechos urgentes y luego también hay derechos, reivindicaciones históricas que siguen sin escucharse. Eh, pero eh, venimos de, una, de un estado de alarma, estamos en el estado de alarma todavía, en la fase 3, eh, pero de un tiempo de, de cierre absoluto de la actividad, muchos autónomos y autónomas se han quedado por el camino. Se han quedado por el camino y ojalá no sea así y los que se van a quedar, Dani. Reivindicamos, que si nosotros en un estado de alarma nos cierran el negocio y facturamos cero, los gastos deben de ser cero. El autónomo, si no tienes un negocio abierto, es imposible hacer una facturación. Yo abro en nombre propio, Carolina Sierra, 14 de marzo nos hicieron el cese de actividad y hasta el 11 de mayo... No pudimos retomar nuestra actividad. Del 14 al 11, ¿cómo se pagan eh, todos los gastos que nosotros tenemos de luz, de impuestos, de gestores, de alarmas, de agua, de renting, de leasing? ¿Cómo hacemos esos pagos? ¿Se suministran o se informan de tema de ICOs? Todos conocemos que esos ICOs... Eh, hablan muy bien pero no llegan a los autónomos se han pedido icos y no llegan eh, a los, a las empresas o los autónomos que tenemos trabajadores se nos han afectado en el erte con ellos y en mi caso por ejemplo los trabajadores siguen a fecha de hoy sin cobrar ninguna prestación por parte del erte eso que acabas de decir me parece quiero señalarlo porque no eres la persona la primera empresaria eh, persona autónoma eh, que nos dice que a raíz de las ayudas establecidas por las diferentes administraciones tanto la desde la provincia ...la autonómica, la estatal... ...que sí, se hablaba de ayudas... ...pero que dice... ...yo todavía no he visto ni un duro... ...sí, a lo mejor... ...tu banco, mi entidad bancaria, me retrasa algún pago... ...pero ayuda como tal, no he visto todavía ni un duro. No se ha visto, yo hablo en mi nombre propio, Dani... ...y no, no se han visto, se han solicitado también... ...las ayudas que ha prestado la Generalitat... ...que son de 1.500 euros... ...y posteriormente el Ayuntamiento de Gandía también... Eh, ...informó de, de unas ciertas ayudas... ...algo que me quedó en asombro, es que no son compatibles... ...entonces si tú solicitas una ayuda como es la de la Generalitat... Tienes que ir con pies de plomo a solicitar la de Gandía. ¿Por qué? Porque si la solicitas y ambas son aprobadas, luego tienes que devolver una de ellas y con cargo de intereses. Entonces dices: Estoy solicitando algo que no sé si lo tengo o no aprobado, me meto en el pozo de pedir otra por si acaso la de la Generalitat no me la dan, pero si luego me dan las dos, hay que devolver una y con cargo. ¿Dices De verdad, totalmente. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Porque, claro, en estos en estos casos, yo he estado leyendo mucho. Te voy a poner el caso del gobierno de Alemania. Alemania, tal y como cerraron sus negocios, en solo dos semanas el, 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 el gobierno entregó 5.000 euros. Y después, lo mejor de todo es que el autonómico les entregaron 3.000, hace una cuantía de 8.000, a fondo perdido y con tan solo dos semanas de cierre. Aquí te dan 1.500 la Generalitat, 1.500 Gandía y entre ellos no son compatibles. No me lo explico. Si otros países, otros gobiernos lo hacen, eso demuestra... Que aquí podría hacerse también. Totalmente. También es verdad que el pulmón financiero que en este caso tiene Alemania, por desgracia aquí en España, no lo tenemos. Pero que se hagan las cosas bien, si se pueden hacer bien. Si es que los autónomos somos máquinas de, re de recaudación de Hacienda. Es constante y siempre lo decimos. El autónomo dice basta. Porque si el autónomo desapareciera de este país, lo siento mucho decirlo así, con las grandes empresas que tenemos y con las que se están yendo, no bastaría para hacer el pago de todos los impuestos. O sea, somos la máquina de, de parar el paro en España, somos la máquina de recaudación de Hacienda, nos tenemos que hacer oír y el gobierno, tanto central como provincial como local, nos tiene que apoyar. Es que nos vamos fuera, nos están cerrando los negocios. Claro, estamos hablando que se aporta eh, una parte importante en la actividad económica, en los beneficios, eh, en el PIB y los puestos de trabajo que se crean. Y vamos a llamar a las cosas por su nombre, claro. Si se pudo rescatar a los bancos se podrían rescatar perfectamente a las pymes, a los autónomos. Totalmente, mira, hay una cosa que los autónomos estamos acostumbrados y es a pedir préstamos, a avalar con nuestros propios con nuestros, nuestros propios bienes, sí. vehículos, casas, etc. Estamos acostumbrados a devolver con cuota. O sea, el autónomo nace creo ya que siendo un jabato puro y duro y peleando. Y luego lo mejor de todo es esto, que a los bancos se les rescatan, pero ellos no devuelven nada. Pero el autónomo sí. Y como te retrases en una cuota de autónomo, como te retrases en cualquier pago, el recargo del 20, del 30, es muy injusto. Eh, estábamos hablando de mmm, demandas urgentes que se recuerdan eh, un poco en la nota que habéis hecho con motivo de esta manifestación del próximo día 27. Eh, las primeras que encabezan esta, esta lista, ayuda directa al pago de alquileres, seis meses de ayudas al pago del autónomo, dos meses exentos después de la COVID-19, cese al 100% con carácter retroactivo. O bonificaciones de seguridad social trabajadores, reducción para siempre. Son algunos de los puntos que. Y vamos a seguir. Sí, totalmente, Dani. Necesitamos más que nada porque el Estado se piensa que por haber hecho un cese de actividad y entregaros la cantidad de 661 euros al autónomo ya podemos respirar. No, no nos equivoquemos. Esa cuantía de 661 euros es para nuestra familia, para nosotros poder sobrevivir en nuestras viviendas. Pero obviamente luego se necesita las ayudas para el negocio. Ahora el día 30 de junio que cesa el Estado. Eh, el ERTE, eh, ¿qué tenemos? ¿Que volver a asumir a los trabajadores? Si actualmente la empresa no está llegando ni a una facturación del 20% de lo que se estaba haciendo, ¿cómo puedo yo asumir la seguridad social, el pago del autónomo, las nóminas de los trabajadores? Es inviable lo que tú has dicho antes. Si ya se han quedado por el camino, por desgracia, ¿sabes los que nos vamos a ir? O sea, es que es imposible poder asumir todo esto. Y entonces sí que es una parte de los que estamos pidiendo es que nos exoneren las cuotas, ¿vale? como un post-COVID. ¿Para qué? Para que nosotros podamos volver a arrancar, porque si no que nos expliquen, que venga Dios y me explique cómo yo puedo hacer frente a cuatro trabajadoras, su seguridad social, sus, eh, sus nóminas, los alquileres, los pagos, etcétera. Es que es inviable. Mm. Seguimos en esa lista de demandas urgentes. Respecto a los ERTES, hay tres cuestiones concretas que, que se... Se pone el punto de atención. Sí, correcto. El tema de los ERTES, eh, las situaciones que por favor nos amplíen ese ERTE, que, que por favor la el Estado nos aporte un capital o el 100% del valor de la seguridad social para que nosotros podamos recuperar a los, traba, a los trabajadores y sobre todo es que nos, que nos no que nos aplacen, que nos, que nos eliminen esas ciertas cuotas, porque también lo que ha pasado en los trimestres anteriores, lo que nos han hecho ha sido aplazarnos a junio, ¿vale?, eh, los IVAs, los trimestres, los IRPFs y y si a ti nos aplazan, si en abril habría que, co que cobrar una, 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 una cuantía económica, pues eso se tenía que cobrar en junio. Si en marzo habría que cobrar otra, pues que se cobra en otro mes. Lo que han hecho es que a finales de, de mayo, principios de junio, no lo han cargado todo en la entidad bancaria. Nos han desplumado un poco más. Y encima ahora, con todo lo que conlleva, y que quieren subir impuestos, eh, quieren subir el IVA. No sé, ¿qué hacemos? ¿De dónde respiramos, Dani? Porque eso viene a ser alargar la agonía del autónomo. Totalmente, nos están matando poco a poco y decimos basta, ya no podemos más. Yo soy una persona que siempre lo he dicho y ojalá fuera así. Eh, un mes, solo un mes, Dani, que ningún autónomo pagáramos la cuota, yo creo que el Estado, en este caso el Gobierno Central, eh, reaccionaría. Sí. Reaccionaría seguro. Eh, por eso dice que la unión hace la fuerza y por eso la importancia de esta manifestación convocada para dentro de dos sábados, el día 27 de junio. Eh, arranca la concentración a las siete y media de la tarde. Habrá un minuto de silencio a las 8. Es significativo ese minuto de, minuto de silencio, ¿no? Por, por todos aquellos que comentábamos que ya, que ya no están, que han caído por no poder hacer frente a todos los gastos sin ningún tipo de, de ayuda. Demandas urgentes. Vamos a completar la lista. Tú has hecho ya referencia a ese ICO en condiciones, sin abusos sin intereses. Los autónomos de temporada necesitan igualdad, ayudas directas al autónomo, representaciones directas. Correcto, así es. Eh, el ICO es otra de las partes, ¿no? Nos ceden el ICO eh, peleando muchísimo. No todas las entidades bancarias, no voy a hacer ningún nombre porque no vamos a dar publicidad a ninguna de ellas, eh, lo dan. Eh, lo más gracioso es que el ICO, todos sabemos que está avalado por el Estado, pues ciertas entidades bancarias te piden también un aval propio. A todo ello después te quieren introducir un 3,25% de interés. Si está avalado por el Estado y el ICO es un dinero que deposita el Gobierno Central, ¿por qué debe pasar por un mediatario como es una entidad financiera un, o una entidad bancaria y encima nos están cobrando? Más aparte, eh, las, las cuotas de notaría, eh, las entradas principales que te quitan el 1% o el 2%. O sea, es una forma, o sea, nos están robando, nos están matando constante, constantemente. Eh, tú lo has dicho, nos están robando, nos están matando. Eh, yo no sé si respecto a urgentes, porque ahora hablaremos de históricas, haremos referencia, ¿hay algún aspecto más que te gustaría añadir eh, o hacer ese mensaje general respecto a esas demandas? Urgentes, es decir, ya, porque estamos, nos estamos viendo obligados a cerrar. Totalmente. Si el gobierno, como hemos dicho antes, el central, el comarcal, el provincial, no nos ayudan, el autónomo nos, nos, nos vamos. No, no podemos subsistir frente a esta pandemia que ha habido. Llevamos tres meses sin ningún tipo de facturación, sin ninguna ayuda. Somos muchos que no hemos recibido ni la prestación de la generalidad, ni la prestación local de Gandía, ni ningún Nico, peleándonos en las entidades bancarias, los proveedores obviamente reclamándonos esos pagos entonces la deuda que a nosotros se nos queda es algo que imposible volver a remontar entonces necesitamos medidas urgentes que nos ayuden ya que nos exoneren las cuotas de los autónomos que nos ayuden por favor ahora la finalización del arte a hacer de algo progresivo a los trabajadores y que la seguridad social no sea pagada también por nosotros o sea por favor miles y miles de ayuda y sobre todo que todos los autónomos el día 27 de junio nos presentemos en valencia eh, con la forma que estamos reivindicando, queremos ir todos con mascarilla negra, camisa negra, en forma de luto, porque estamos muertos. Eh, estamos hablando de demandas también históricas, que recordáis con motivo de esta, de esta manifestación del próximo día 27. Claro, eso nos lleva eh, a hablar de un paro digno, una jubilación digna, eh, bajada de impuestos y va a generar al 12%, claro, hablar de autónomo, hablar de jubilación, hablar de paro. Es hablar de, de preocupación. Espero no caer enfermo porque mmm, cada día que falto es un paso atrás que doy. La jubilación, esperemos a ver eh, qué futuro me espera. Es que es lo de siempre, lo que tú estás comentando, el autónomo, caigo enferma, no puedo abrir mi negocio, al no abrir mi negocio no puedo facturar, tampoco tengo ninguna, ninguna ayuda que a mí me pueda mantener. Sí, la ayuda la puedes tener si pagas un seguro privado. Si no, el Estado no te da absolutamente nada. Después llevas cotizando toda tu vida. En mi caso hablo y por ser administradora de una SL, yo pago 384 euros de autónomo para que el día de mañana la jubilación se quede en 490 euros, 510. Es ínfimo, es pérrimo, es algo que no podemos permitir, que el autónomo estamos constantemente pagando y somos los que estamos manteniendo este país, sacando a la gente del paro y cubriendo todos los impuestos de Hacienda, como hemos dicho desde el inicio. Somos máquinas recaudatorias de Hacienda y esto se tiene que parar. Es. Eh, nos vamos a quedar con ese, con ese lema que vais a, a gritar, supongo, bien fuerte el próximo día 27 en Valencia, eh, en esa concentración que arranca a las 7 y media. No somos máquinas recaudatorias al servicio de las administraciones. Yo no sé, Carol, para acabar esta charla, si quieres añadir alguna cuestión, animar a la gente, incluso que no sea autónoma, por solidaridad, que pueda acudir también para ya cerrar esta, esta charla. Sí, estamos reivindicando todo lo que hemos hablado y, sobre todo, por favor, todo aquel autónomo que nos vea, que nos escuche. Os necesitamos, más que nunca ahora, Dani. Es ahora o nunca. Está claro también que tenemos nuestros miedos. Mucha gente, eh, yo soy la primera que un 27 de junio presentarte en Valencia con el, eh, con el Estado en el que nos encontramos de la pandemia, pero tenemos que ser muy precavidos. Sobre todo, man, vamos a mantener las distancias de seguridad. Eso ante todo. Eh, ...esperemos que no nos encontremos ahí en Valencia... ...que alguien nos quiera boicotear... ...pero bueno, en cuanto a eso no podemos hacer nada... ...porque siempre están, ¿no?... La, ...las personas que quieren sacar tajada o beneficio de esto... ...pero por favor, también se les pide... ...a estas viudas de autónomos... ...que están cobrando esa prestación de viudedad de un autónomo... ...que se presenten, que nos ayuden a más mejor... ...y por favor, el día 27 de junio... Eh, ...que Valencia se llene, que gritemos... ...basta ya, el autónomo, somos trabajadores... ...somos los que realmente levantamos el país... Que que se nos oiga y que, por favor, tanto el Estado central como el Estado comarcal, como el provincial, como el regional, ayúdennos. Ayúdennos porque somos los, los que realmente estamos sacando a la gente del paro y los que realmente levantamos este país. Sin nosotros, esto, desgraciadamente, no sale adelante. Carlos Sierra, eh, representación de la Plataforma de Autónomos de, de España, muchas gracias por compartir. Eh, queríamos recordar, hacernos eco una vez más de esta situación, que vemos que ya se arrastra demasiado, es insostenible para muchos empresarios y empresarias eh, que tienen que levantar la persiana cada día, eh, a veces con cero ingresos, pero haciendo frente a todos los pagos y esas ayudas que no, que no llegan. Próximo, dentro de dos sábados, próximo día 27, en Valencia, manifestación para decir... Que no somos, somos más que una máquina recaudatoria a beneficio de las administraciones públicas. Eh, muchas gracias, eh, Carol. Esperemos eh, que esto anime a la gente a seguiros, a apoyaros y entre todos a ver si la administración por fin. Mejora la situación. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. Esperemos que esto no quede aquí, que esta sea la primera de muchas manifestaciones sí. que tenemos que hacer. Veremos a ver cómo, porque se presenta el 27 en Valencia, pero también en otras capitales de provincia. Y si hace falta, nos iremos a Madrid, a la Moncloa, a donde haga falta, pero se nos tiene que oír y basta ya. El autónomo no puede cerrar. Señores, no cerréis. España está con vosotros y el autónomo también. Si teniu qualsevol altra iniciativa, ja sabeu on som. Moltíssimes gràcies, Dani. Bé, bueno, nosaltres eh, posem, ja hem vist, eh, els autònoms que continuen lluitant perquè siga millorada la seva situació les condicions amb les quals han de fer front al seu negoci. I estem parlant d'autònoms eh, empresaris eh, que formen part ese perfil de les pimes, el xicotet i mitjana eh, empresa, que així, per exemple, a Gandia, a la comarca de la Safor, representa una part important de l'activitat empresarial. Posem el punt de seguit, perquè encara es resta conèixer a un dels fitxatges d'Units pel bàsquet. Ens ho presenta el nostre company Marc Oliva. Doncs així és, Dani, anem a presentar el primer gran fitxatge de l'Units pel bàsquet Gandia. És un jugador molt jove, a més, és de les Afores, d'ací al costat, és d'Oliva, ja sé que això t'agrada a tu, Daniel Ardit, i, eh, a més a més, és un conegut ja de l'Units pel bàsquet, no perquè hagi vestit la camiseta de l'equip gandiense, sinó perquè ens va pintar la cara quan va vindre a jugar al pavelló de Gandia. Ell està, estava fins a la temporada passada defensant la camiseta de l'Aldaia Y para hacer un chico de record, ahora os hablaré en Bay. En el partido que el Aldaya hoy vendré a Gandía a jugar frontal pel Básquet, a par de guañarnos, a meses que él va a marcar 39 puntos. punts. Increíble. Alejandro Requena, Molvana muy, buena muy buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, enhorabuena por fichar por Gandía. Ya te digo Mucha que gracia. vas a jugar y vas a disfrutar del baloncesto mucho aquí en Gandía. Seguro que sí. Bueno, acabo de comentar el tema de los 39 puntos. Estoy seguro que es lo que todo el mundo te dice cuando, cuando se vio que habías fichado por Gandía. Bueno, sí, menudo menos, repaso sí. que nos sí. diste tú solo, tío. ¿El qué? Perdón. Que menudo repaso nos diste tú solo, digo. Sí, bueno, la verdad es que fue un partido, o sea, es una experiencia inolvidable para mí meter esos 39 puntos, que es una marca bastante alta. Pero bueno, o sea, la verdad que jugamos muy bien todo el equipo y lo importante era ganar y lo conseguimos todos puntos. Así es, lo conseguisteis y nos ganasteis a nosotros y nos apuntamos en un papel a Alejandro Requena, a ver qué pasa con este tío. Yo sigo confirmando o sigo pensando, mejor dicho, que tu fichaje empezó a fraguarse aquel día tras ver, bueno, pues la calidad que tienes siendo tan joven, siendo tu primer año en Liga Eva. Bueno, aunque en ese momento no contactaran contigo, estoy seguro que Víctor Rubio y Saúl Agomar fue el día que se apuntaron tu nombre. Puede ser, puede ser. No te digo que no, porque ese partido, la verdad es que fue muy bonito y, y seguro que, que les marqué a la afición de Tandía también. Bueno, a la afición, ya te digo yo que, que les marcaste de largo. A la Ellos sí que se apuntaron tu nombre, pero no para bien. A la peña el bigote, que ya les conozco por fin. <laughs> bueno, cuéntanos, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empiezan los contactos? ¿Cómo, ¿Cómo se ponen en contacto contigo y llegas a fichar por, por el Unix el básquet? Bueno, pues la, la primera llamada fue del, del director deportivo, el Gandía, Salva Gomar, que contactó conmigo que estaba interesado y a mí me parecía bastante interesante, siempre el Gandía. Y luego pues me llamó Víctor, el entrenador, para ver cuál iba a ser su proyecto y un poco todo, ¿sabes? Cómo se iba a formar el equipo este año, la Liga 2020-2021. Y la verdad es que me convenció bastante y al final pues acabé fichando por el Gandía a pesar de que tuviera unas cuantas ofertas más. Es lo que es lo que iba a decirte, porque bueno fichas por Gandía y nosotros obviamente nos alegramos muchísimo de que estés esta temporada con nosotros. Yo también. Pero pero tenías más ofertas. Eh, ¿Qué te hace decantarte por Gandía frente a las otras ofertas? Bueno pues Gandía siempre ha sido un equipo puntero en la liga, siempre de, de los tres primeros y también el, el proyecto que tiene cada año de o sea, de superarse y de subir a la liga de plata, que es muy buena liga. Y también cuando fui a jugar ese partido que has nombrado antes, pues la afición y el pabellón me, me causó bastante impresión y, y recalca la verdad. Uh -huh. Y también, pues, pues eso, el entrenador, que me han hablado muy bien de él, tanto aquí no le iba al lado porque lo conocen bastante bien, que ha estado muchos años en, en el Gandía. Bueno, solo hay que ver su historial. <laughs> y la verdad es que el entrenador también me, me ayudó a decidirme. Bueno, la verdad que. Todo un poco. Este, este año parece que va a ser el año de, de los jóvenes. Eh, el sí. primero que se anunció fue eh, Alan Clayhan, que además será el capitán esta próxima temporada, siendo sí. muy joven, con tan solo 24 años. Tu fichaje, sí, sí. que además es uno de los fichajes estrella de esta temporada, tan solo tienes 18 años. Y bueno, y además acaban de confirmar hace escasas horas al que sí. será el pivot, eh, un sí, chico colombiano, Oscars. Oscars. Otro también chico, chico muy joven que debutará sí, esta temporada en, en Liga Eva. Bueno, año de los jóvenes, parece. Eso parece. Bueno, <laughs> después de la salida de Miller bajará la media un poco, <laughs> aunque, aunque Miller es in in insustituible, la verdad. Justamente bueno. me, has, me has introducido tú el tema y es lo que te quería preguntar ahora. Retirada de Miller, eh, siendo ¿Sí? el segundo máximo anotador del equipo. Eh, Chimo Rodenas también se va. Además, vienes un poco a suplir el rol de Chimo Rodenas en el equipo, sabiendo que cada uno juega a su estilo. ¿No sí. será complicado eh, tener esa lógica en la espalda o es una cosa que dices, no, esto me motiva, tío? No, es, es un reto que me motiva, como tú has dicho, la verdad. Sí que es verdad que Chimo ha sido el máximo anotador de, de la liga o el grupo y Miller, pues. Por, por toda la trayectoria que lleva es insustituible, pero bueno, intentaremos suplir esas bajas todo el equipo y yo daré todo para, para que no se noten mucho esas bajas. De eso, de eso estamos, estamos seguros. Cuando todavía no sabías, ni siquiera te habían llamado, ni, te, ni sabías que tenías la opción de, de fichar por, por el Unichipel Basket. ¿Qué es lo que escucháis desde el resto de equipos de, de, de ese gran hombre, ese gran pivot de Chicago, de Miller? Me imagino que bueno, su, su fama llegará a todos los equipos, ¿no? por lo menos de Liga sí, Eva sí. y de Le Plata. Sí, sí, a todos los equipos y de la Liga, por supuesto, porque nos enfrentamos contra él. Pero bueno, yo también conozco a gente que, que ha jugado con él, como Clay Jack y Unai, que también es de mi edad, Unai Zamora, y sí. me han hablado muy bien de él. Todos, con, O sea, y todos los entrenadores también y todo. De, Ojalá poder compartir usuario con él, pero no va a ser posible. Bueno, Qué pena. Ha llegado justo en el, en el momento. En el año. <laughs> podría haber aguantado es. un añito más. Pero bueno, estoy seguro pero bueno. Que, que el equipo deportivamente, aunque pueda sufrir las bajas, este año va a ser muy competitivo. Ya lo decía el propio Víctor Rubio, sí. que este año iba a apostar por, por unos nombres que además tenía los nombres muy claros sí. en su cabeza. Obviamente, uno sí. era el tuyo. ¿Qué es lo que te dice Víctor Rubio cuando te llama por teléfono? bueno pues yo llamé claro después de la llamada de salvagomar para ver el proyecto y la idea que tenía sobre, sobre este año y me transmitió mucha confianza y eso fue una de las cosas que, que me ayudó bastante a decidirme y nada que este año va a ser un año muy competitivo y vamos a luchar por todo bueno tú tienes, tienes pasado en la además te fuiste muy jovencito al valencia basket sí. Eh, estuviste bastantes años allí creo que llegaste a jugar eh, la Euroliga Junior con el Valencia sí, Basket si no recuerdo mal Adidas Next Generation. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas aquella etapa? porque bueno, estar en la cantera de, del Valencia Basket tiene que ser sí. eh, bueno, muy top Sí, pues, muchas experiencias <laughs> yo me fui pues en sexto de primaria cuando tenía 11 añitos y bueno hasta los, los 18 años en Junior de segundo y luego ya en <laughs> EVA decidí pues, irme al ALDA ya este pasado año y la, como tú decías, la, la experiencia en el Valencia ha sido o sea, muchos torneos por Europa, muchos torneos por España y sobre todo me quedo con las experiencias de la minicopa infantil que jugamos en Gran Canaria en 2014 y, y el año pasado, sí, el año pasado 2000, 2019, pues eh, la Díaz Next generis en la Euroliga, que conseguimos clasificarnos en la Fonteta para irnos a Vitoria. Y son experiencias inolvidables que. Que me, que me ha marcado muchísimo y amigos también. Muchos. Además imagino que además de jugar en Gandía que yo estoy seguro que era un sueño para ti, imagino que a largo plazo eh, bueno volver a vestir la camiseta de Zarancho, me imagino que puede ser un buen un buen objetivo, ¿no? Sí, bueno es un equipo el Valencia ACB pues ojalá llegar pero bueno poco a poco y a ver qué pasa. Bueno, eres muy joven todavía, tienes, tienes mucho, mucho tiempo por delante. De lo que sí que nos han hablado todos, todos los, los jugadores que han, han estado en la cantera del Valencia Base, han sido varios que han pasado aquí por, uh. por Gandía. Bueno, nos hablan sobre todo de las instalaciones. Eh, las instalaciones uh. de, de la alquería del la alquería básquet, todo del el mundo basquet. habla que son impresionantes. Sí, o sea, la alquería del básquet es, es algo que, como, como habrás visto en muchas entrevistas y todo, nadie lo ha visto. En todo el mundo. Nadie tiene esas instalaciones en el mundo. Ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún lugar. Pues, ya te digo, 13 pistas, 8 interiores, 5 exteriores, oficios, eh, gimnasios... Son unas instalaciones impresionantes. La verdad. Bueno... Te vienes a las instalaciones de Gandía, que obviamente con mucha más humildad no son no son igual de buenas, pero ya sabes que el pabellón va a estar a reventar, va a estar mucho más lleno, el pabellón, oh, ya sí. te digo, de Gandía que el del Valencia Basket sí. de Liga EVA, así que por esa ya parte mejor. Sí, sí, sí. <laughs> bueno, además, Eso ¿eh, no? lo suple todo la afición, que esperemos que sea puerta abierta, claro, para, para que nos puedan animar en todos los partidos. Bueno, esperemos, esperemos que sí, que, que pueda ir por lo sí, menos gran parte, sí. gran parte del público o al menos la peña El Bigotet, que ya me consta que te han felicitado por tu llegada a Gandía. Sí, sí, sí. <laughs> ya he contactado con algunos de ellos y me felicitaron por Twitter la semana pasada. <laughs> bueno, poco a poco te harás con el, bueno, si no te has hecho ya, que estoy seguro, estoy seguro que sí, que se, bueno, con ese despalpajo que, es... que se te ve. <risa> <risa> espero que sí. Bueno, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Eh, para los que no hayan visto ningún partido de Alejandro Requena, ¿qué podemos esperar en el parque? De ti. Bueno, pues de mí podéis esperar pues tiro exterior, sobre todo. A mí me gusta mucho tirar de tres y se me da bastante bien, creo. Y también, sobre todo, intensidad. Que yo lo voy a dar todo sobre la pista, al, cien, al 110%. Lo que se ve, además, hablando contigo se nota y los pocos que hemos podido... Eh, los pocos partidos que hemos podido ver tuyos en, en esta liga eva, sí. lo que es obvio que no se te nota los 18 años. tú ya pareces que seas un jugador que tenga una experiencia larga en, en liga eva o bueno en otras competiciones. de dónde sacas sí, esto? no sé. es, es mi personalidad. <laughs> también muchas experiencias de vida. no sé. soy así. Bueno, lo importante y una de las cosas que sí que nos remarcaron es que este año querían hacer un equipo bueno, joven, por esta parte sí, lo han sí. cumplido. Querían hacer también un equipo cercano, en este caso contigo también lo cumplen, que eres, eres de aquí de Oliva, a pesar de estar jugando sí. en Valencia y en Aldaia mucho tiempo. Bueno, pues eres un chico de la AFOR, eh, así que seguramente el sentimiento este también está, está más sí, forjado. También, bueno, también. y eres un enamorado del baloncesto, eso también nos consta. Sí. Eh, nos consta también que has visto ya varias veces de las dance, A todos los que del baloncesto os lo pregunto. Porque es Hombre, un, es un es documental que, que ha marcado. Todos ¿no? los del baloncesto habrán visto ese documental. <risa> <risa> Hombre, Michael Jordan. Bueno, no sé si es uno de tus referentes, imagino. Aparte de Jordan, ¿qué, qué sí. más referentes tienes? Bueno, aparte de Michael Jordan, que es el de todos del baloncesto, a mí siempre me ha gustado, yo soy fan de LeBron James. <laughs> bueno, y así de la ACB, pues, pues Carroll me gusta bastante. Porque se asemeja un poco a mi estilo de juego. Así, tirador intenso, me no gusta si, bastante. No sé si acabas de declarar un poco tus colores en, en la CB no, Aparte no, del de jugador No, no, del, del Valencia Basket y también me simpatiza el Real Madrid, pero bueno ya, ya decía yo, me gusta el que... baloncesto me gusta ver los espectáculos. Bueno, perfecto pues Alejandro Requena, primer gran fichaje del, del pel Basket para esta temporada y con muchas expectativas puestas en ti mil gracias como siempre por fichar por Gandía gracias. y por estar con nosotros Muchas gracias a vosotros. Encantado. I ara sí, posem ja el punt final al test de magassina a Telesafor. Moltes gràcies per la seva atenció. Recorden que si volen recuperar algun programa o s'han perdut este, es poden seguir en la web telesafor.com. Allí estan tots els programes penjats per a que puguen disfrutar d'ells quan vulguin. Demà, a la mateixa hora, es veiem així, en Telesafor. us esperem.